platicamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando de manera responsable, y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica, explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento. Y quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos, de forma respetuosa. Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública, porque gracias a esa empresa pública se electrificó México y que esa empresa pública ahora está garantizando que no aumenten el precio de las tarifas, que no aumenten los precios en el cobro de tarifas domésticas, que tenemos el compromiso de que no se incrementen los precios de las tarifas y que sí existe una polémica porque consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, y que es injusto que reciban subsidios, que pues tampoco es justo que se engañe con el hecho de que todas las empresas producen energía eléctrica. Mientras la Comisión Federal de Electricidad pues se fue quedando rezagada, porque el propósito era que el mercado eléctrico lo manejara solo el sector privado, que no interviniera el sector público.